bueno, la verdad es que queremos ser escuchados, queremos manifestarnos y manifestar lo que significa la educación pública, la educación superior pública en la sociedad. En la convocatoria y en la conferencia de prensa se dijo al unísono, todas las voces de todos los claustros de la universidad, que hay que tener un mensaje unificado y que esta no es una marcha partidaria, sino que es una marcha meramente política en la defensa de la educación. Así es, como por ahí se puede llegar a malentender, el término político es por una política que es a favor de la educación pública superior. Entonces, en ese sentido es apoyar y totalmente el consentimiento es ese, no es una marcha partidaria, es un mensaje genuino de la educación superior pública. Nosotros queremos que los docentes estén en las aulas, que la universidad esté abierta. Lamentablemente sin presupuesto no es posible, teniendo hoy en día, de acuerdo a los datos que ha sacado el CIN, el 80% de los docentes sin experiencia por debajo de la línea de la pobreza y de los trabajadores no docentes en un 60%. Es imposible sostener un sistema universitario y un sistema universitario de calidad que es orgullo en la Argentina y en el mundo. ¿Se puede concebir, se puede pensar e imaginar siquiera un país sin estudiantes universitarios? No se puede pensar, tampoco se puede pensar la República Argentina sin educación pública, que es la principal herramienta de ascenso social. Ningún país en vías de desarrollo como es la Argentina tiene la capacidad de crecer, desarrollarse económicamente, productivamente, si no es invirtiendo en educación pública. Esta movilización, mucho futuro no se ve. Hablando personalmente, no. Sin universidad pública, muchos no pueden estudiar y yo me considero parte de ellos. Así que hay que pelear por la educación pública. La consigna siempre la misma y bueno, acá estamos poniendo el cuerpo una vez más para, bueno, la consigna principal está en manos del presidente de la Nación y de todo el Poder Ejecutivo, la ley de financiamiento universitario, así que bueno, de esta el presidente no se puede escapar porque es decisión puramente de él, así que acá estamos poniendo el cuerpo una vez más para pedirle al presidente, y no solo Río Cuarto, sino todo el país, para exigirle al Poder Ejecutivo de la Nación que se apruebe y se promulgue la ley de financiamiento universitario. El desfinanciamiento universitario y el ataque sistemático a la educación no es un factor económico, es un factor ideológico. Lo dije ayer en la radio también de la universidad, creemos que es una cuestión, creo particularmente que es una cuestión ideológica. Según la Oficina de Presupuestos del Congreso de la Nación, el aprobarse esta ley implicaría un 0,14% del Producto Bruto del país, entonces no modifica y no mueve la barra en lo absoluto en materia económica, en lo grandioso que es la República Argentina.